Antes del arbolito, traemos ofertas de regalito. ¡Feliz Naviguay! Agencias Guay presenta. Univisión presenta un piloto de la Ministerio Público confirma investigación de oficio por este caso. La iglesia asegura que ha seguido todas las normativas nacionales. RENAP achaca a las personas el problema de déficit en la impresión de DPI. Los 400.000 pendientes, dice la autoridad, se retrasaron porque la gente no verifica sus datos. En tribunales, Guayo Cano espera resolver su suerte judicial por el caso de las ejecuciones de 9 policías en Salcajá, Quetzaltenango. Hacer felices a otros por medio de una acción. Arrancamos con 21 días de dar felicidad, una iniciativa para hacernos mejores seres humanos. Del arbolito, traemos ofertas de regalito. Feliz Naviguay. Agencias Guay presentó. Buenas noches, gracias por sintonizar a esta hora. Estamos desde Ciudad de Guatemala en vivo en la tercera emisión de Noticiero Guatevisión para hoy lunes 3 de diciembre. Iniciamos. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. Un reportaje de la cadena de televisión estadounidense Univision dio a conocer que el pastor evangélico Carlos Enrique Luna, conocido como Cash Luna, supuestamente solicitaba dinero a la narcotraficante guatemalteca Marjorie Chacón Rosell, alias la reina de... El Ministerio Público confirmó que iniciarán una investigación de oficio contra el pastor Cash Luna tras conocerse una posible vinculación con la narcotraficante Marjorie Chacón, la reina del sur. El Ministerio Público confirmó que iniciarán una investigación de oficio contra el pastor Carlos Enrique Luna Lam, conocido como Cash Luna. Las averiguaciones ocurrirán tras conocerse de una investigación de la cadena de televisión estadounidense Univision, la cual vincula al pastor de la iglesia Casa de Dios con la narcotraficante Marjorie Tatiana Chacón Rosell, alias la Reina del Sur. La vocera del ente investigador Julia Barrera señaló que la fiscal general María Consuelo Porras ordenó empezar con las investigaciones este lunes, mientras la iglesia Casa de Dios, por medio de un comunicado, aseguró que es falso y sin objetividad el reportaje realizado por la cadena televisiva Univisión. También aseguraron que se encuentran al día con el pago de sus impuestos y que son inspeccionados por la Intendencia de Verificación Especial. La iglesia enfatizó que el reportaje cuenta con testigos falsos, donde uno de ellos se escuda en el anonimato y el otro fue capturado y deportado por las autoridades estadounidenses. Además, señala que la información publicada por los medios de comunicación... Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Hacemos la primera pausa comercial, pero regresamos, tenemos más. ¿A qué se debe el déficit en la impresión del DPI? Autoridades del RENAP responden a esta situación. Vamos a ver qué dicen al volver. Continuamos con más. El problema del déficit en la entrega de los documentos personales de identificación se debe, según las autoridades de RENAP, a los propios solicitantes, ya que son ellos, dicen, quienes no dan seguimiento a sus solicitudes. La Procuraduría de los Derechos Humanos ya accionó contra el RENAP por los atrasos. Más de 402.000 personas se encuentran sin recibir su DPI, donde 294.000 han sobrepasado los 30 días hábiles de entrega,
mientras que para 358 mil personas que ya lo solicitaron, ni siquiera se ha comenzado con el proceso de impresión. Pero según lo indicado por Federico Estrada, comunicador del Registro Nacional para las Personas, este atraso se debe a los mismos guatemaltecos que no han ido a verificar sus datos y que es por ello que no se han impreso. Se determinará precisamente un listado de las personas que conlleva precisamente que tienen algunos problemas registrales y es por eso que tienen que presentarse a las oficinas que son del Registro Nacional de las Personas para determinar cuál es el inconveniente de estas personas. Nosotros contamos precisamente con una demanda de 3.000 solicitudes del documento personal de identificación a nivel nacional diariamente y es por eso que contamos con la capacidad de la producción de poder imprimir el documento personal de identificación. La institución aseguró que el atraso en la impresión no es por falta de cartillas, ya que la entidad cuenta con ellas y están trabajando de lunes a domingo imprimiendo los documentos. Nosotros contamos con el material necesario para poder imprimir los documentos personales de identificación. Estrada también aseguró que 121 mil DPIs ya han sido impresos, pero los solicitantes no han llegado a traerlos, por lo que en las próximas semanas comenzarán una campaña para exhortar a la población a buscar sus documentos. RENAP considera que para las elecciones de 2019, todos los guatemaltecos que ya solicitaron DPI estarán en tiempo para poder empadronarse, pues en diciembre se espera concluir con la impresión de los que hasta la fecha han sido solicitados. Por Una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Noé Medina. El déficit en la impresión del DPI ha ocasionado diversos problemas. Este es el caso de los gemelos Mariela y Javier, que llevan 5 meses esperando su documento de identificación. El padre de 2 gemelos que solicitaron el documento de identidad hace 5 meses se pronunció debido a que sus hijos han paralizado diversos trámites por la falta del DPI. Desde que cumplieron 18 años en junio, estaban con el tema de sacar su DPI. Es una obligación del RENAP dar el DPI. Yo lo que no me explico es por qué la licencia sí le dan en 30 minutos, o 50 minutos, o una hora. Y esto lleva casi 5 meses. Desde junio, ambos acudieron al RENAP de Fraijanes con la boleta de pago y los documentos que requiere el registro para tramitar el DPI. Pero a la fecha, los mismos no han sido emitidos. Pese a que el vocero de RENAP asegura que se suele tener una espera de 30 días. Que nosotros trabajamos de lunes a domingo precisamente imprimiendo los documentos personales de identificación y es por eso que aquellas personas que no han recogido su DPI puedan abocarse, como indico, a la www.renap.gov.gt e ingresar el número de solicitud o bien llamando al 1516 para hacer las consultas correspondientes a través de su trámite. Mire, yo creo que lo chequean cada semana, porque cada vez que pregunto agarran el smartphone y entran a chequear. El sábado les pregunté y chequearon y no estaba listo. La falta de DPI afecta tareas cotidianas, como la solicitud de licencia de conducir, que les exige tener el documento y no les aceptan la hoja de trámite, o al momento de cambiar cheques, que se han visto en la necesidad de usar su pasaporte. Por Una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez y Noé Medina. En otro tema, el Ministerio de Finanzas acordó ayer en la reunión de la Mesa Técnica del Presupuesto del Congreso de la República trasladar a la Universidad de San Carlos de Guatemala 84 millones de quetzales esta semana y posteriormente otros 42 para un total de 126. El Ministerio de Finanzas acordó en la reunión de la Mesa Técnica del Presupuesto del Congreso de la República trasladar a la Universidad de San Carlos de Guatemala 84 millones de quetzales esta semana y posteriormente otros 42 para un total de 126 millones. La asignación responde a la solicitud del rector de la USAC, Murphy Pais, quien asegura que necesitan 200 millones para el pago de salarios de 12.000 trabajadores. ¿Y nos falta que pagarlo referente al mes de diciembre? A lo de aguinaldos y también nivelar los salarios pendientes de muchos trabajadores que solo les hemos pagado hasta el mes de abril, a otro grupo hasta el mes de septiembre. El monto inicial que trasladará Finanzas alcanzaría únicamente para el pago de aguinaldo. Los otros 74 millones quedarán condicionados con la rendición de cuentas de la Universidad Estatal. Los diputados de la mesa pidieron a la Contraloría terminar con la auditoría forense y entregar los resultados el viernes de esta misma semana. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga.
Continuamos con más. Desde hace 15 años, el INTECAP otorga el premio a la productividad y competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi. La semana pasada se presentaron los 12 nominados y hoy vamos a conocer el trabajo de 4 de las empresas que buscan ganar el galardón este año. Las empresas nominadas al galardón a la productividad y competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi fueron elegidas porque durante el año destacaron en el servicio y desarrollo del país. Son empresas que a través de la imagen, trayectoria e intervención en su mercado objetivo mostraron un enfoque de productividad y competitividad. Biotrash es una de las empresas nominadas por ser ambientalmente responsable. Se dedica a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de diferentes tipos de desechos peligrosos como bioinfecciosos, punzocortantes, aceites contaminados, órganos patológicos y medicamentos vencidos. También trabajan con desechos no peligrosos como documentos confidenciales, textiles, granos y semillas. Entre los nominados está también Qualicons, una empresa que ha logrado crecer en el sector construcción. Han construido proyectos de vivienda vertical, vivienda en serie, oficinas verticales, complejos industriales y obra gris. Han desarrollado más de 70 proyectos entre Guatemala y El Salvador, que suman más de 1.450.000 metros cuadrados de construcción. Oreplast es otra de las empresas nominadas al Premio de Productividad y Competitividad. Es una firma dedicada a la fabricación de empaques flexibles plásticos. Son expertos en hacer combinaciones de materiales con barreras especializadas para un mejor desempeño del empaque. Las extrusoras les permiten producir más de 1.500.000 libras mensuales. Entre los productos que ofrecen podemos mencionar las bolsas para dulces, para congelados, para granos y semillas, galletas, pan, productos en polvo y vegetales. Ingenio Magdalena es uno de los 2 ingenios nominados para este galardón. Magdalena desarrolla y comercializa productos alimenticios, agrícolas y energéticos, aplicando un modelo de sostenibilidad que busca cubrir los ámbitos económico, social y ambiental. Este ingenio se ha convertido en el mayor productor centroamericano de azúcar y el segundo en América Latina. Estas son 4 de las 12 empresas nominadas al galardón a la productividad y competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi, que será entregado el miércoles 5 de diciembre en la sede central del INTECAP. Mañana le compartiremos el trabajo de otras 4 empresas que buscan recibir esta importante distinción. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y José Orellana. Cambiamos de tema. El ministro de Economía anunció este lunes que presentará una iniciativa de ley para evitar la doble tributación de las aerolíneas. Con esto buscan impulsar el turismo. Además, señaló que en Guatemala no existe una normativa que regule la doble imposición tributaria internacional. ¿Qué es lo que queremos hacer con esa ley al evitar la doble tributación? Que vengan más aerolíneas a Guatemala, que les sea atractivo, que no estén pensando tanto en el tema impositivo, porque finalmente lo que los representa es más turismo, que más compañías aéreas les atraiga a ser su hub o centro de operaciones en Guatemala. Pero si no cambiamos esas reglas básicas, difícilmente lo lograremos hacer. Como les digo, es una ley bastante simple sobre un tema complicado, complejo, se puede decir, que es evitar doble tributación. ¿Eso qué quiere decir? Que si se pagan impuestos en un país, no se pagan en el otro, por dar un ejemplo. O lo que uno paga en otro país se toma cuenta del impuesto en ese otro país. Entonces, eso estaremos empujando y realmente el resultado que buscamos es que más aerolíneas vengan a Guatemala y con ello pues bastante más turismo. Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Vinimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Muy buenas noches, les saluda Sara Guerrero, como todos los días, momento de informarle rápidamente lo que tenemos hoy en las condiciones del clima. Lo hacemos a través de la siguiente imagen satelital, en donde podemos apreciar que tenemos cierta nubosidad arriba del territorio guatemalteco. El INSIBUME pues ha dado el pronóstico de esta nubosidad, asimismo de bruma en algunas regiones de la República. Vamos a conocer el comportamiento de los cielos también a través de la siguiente gráfica, cielos parcialmente soleados en toda la República. Esto contribuye a un ambiente bastante cálido y agradable durante el día. Conozcamos también las temperaturas a través de la siguiente tabla. En esta región específicamente tenemos mínimas de Retaluleu 21, Suchitepéquez y Escuintla con 22, Santa Rosa también con 21, mientras que en el oriente El Progreso con 20, Chiquimula 17, Zacapa 20 y Jalapa 16. Vamos a la costa de Jutiapa, que nos presenta pues una mínima de 22 para hoy con una máxima de 35, y Alta Verapaz, un clima mucho más frío, presenta una mínima de 8 con máxima de 26. De esta manera nosotros concluimos.
concluimos la información del clima. Recuerde que ya estamos en temporada de frío, por lo cual siempre debe de salir abrigado de casa. Muy buenas noches. Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Vinimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Gracias, Sara, por ese reporte. Nosotros vamos a una breve pausa para regresar de inmediato. La justicia decide el futuro de Guayocano y otros señalados por el caso Salcajá. Con eso regresamos. Tenemos más noticias. 3 fincas, 36 viviendas, 3 aeronaves y grandes cantidades de dinero han sido recuperadas en casi 2 años. Esto por las autoridades del Ministerio Público y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, luego de la investigación que mantienen las autoridades de justicia en contra de Alejandro Sinibaldi. Hoy se registró un nuevo allanamiento. 2 vehículos fueron localizados propiedad del hermano de Alejandro Sinibaldi. Los carros fueron descubiertos en un edificio de apartamentos en la zona 14. Las autoridades de seguridad buscaban evidencias de más casos de corrupción de Alejandro Sinibaldi cuando estuvo al frente del Ministerio de Comunicaciones. La diligencia derivó de información que se obtuvo de que posiblemente ahí se encontraría el señor Álvaro Sinibaldi. No fue ubicada la persona, no así, fueron ubicados algunos vehículos que ya tenían orden de secuestro desde el mes de agosto de este año. Dentro de la diligencia, nadie de la administración de los apartamentos quiso informar sobre quién o quiénes eran las personas que utilizaban los vehículos. Tanto de él o de alguna sociedad que estuviera vinculada con él o la familia de él, las personas, el resto de personas quienes también tienen orden de detención. Los vehículos fueron trasladados en base a una orden judicial realizada por los delegados de FESI. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Iván Quiñones, reporta para Noticiero Guatemisión, Alberto Cardona. En ese momento de inmediato nos vamos a trasladar a Torre de Tribunales porque se dictó sentencia en el caso Salcajá en el Tribunal de Mayo Riesgo B. Escuchemos. Díaz Toro, alias Cebo. Él, con el número de celular 58044480, es que vemos la participación de Francisco Trinidad, que forma parte de la estructura criminal, y el día 13 de junio, día de los hechos, él se comunica durante el transcurso del descenso hasta Salcajá con 9 miembros de la estructura. Y también se ubica en el lugar de los hechos según la ubicación de antenas. En cuanto a Ricardo Kim Witz, él también, el día de los hechos 13 de junio, forma parte también, al igual que Francisco Trinidad Castillo Villatoro, de la organización criminal de Guayacano. El día de los hechos, él se comunica con 4 integrantes de la estructura criminal, con Israel Pop, con Mauro Gustavo López, Alfonso Laspop y José Israel Argueta Herrera. La ubicación de él no la tengo yo en Salcajá, pero sí tiene comunicaciones con él. De manera que el recorrido que hace aparece Salcajá, pero no marcó un recorrido que él haya tenido como lo tuvieron los demás acusados, pero forma parte de la estructura criminal porque quedó probado con las sesiones, con otros medios de prueba. Y José Israel Argueta Herrera, alias Chepe, le decía a la abogada que su patrocinado pues no podría ser, que cómo podía decirte que era Chepe, pero la verdad es que la participación de
José Israel Argueta Herrera en los diferentes actos que este tribunal conoció, es bastante pertinente e insistente. Él, hay un momento en que llega a tomar ya decisiones y dirige las actividades ilícitas, y en un momento dado pues también se convierte en sicario, ¿verdad? Entonces vemos a Israel, a Argueta Herrera, alias Chepe, que él, mediante la línea telefónica 51974094, es que el día de los hechos se comunica con 11 personas integrantes de la estructura criminal. De manera que podemos nosotros verificar la participación que tienen, no solo en este hecho, como ya indiqué, sino en otros hechos que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la audiencia, y aparece que estuvo en Zacatá, en el caminamiento que se hace de la con las distintas sesiones que se llevan a cabo, como la 15, la 27, la 29. Es que entonces se corrobora que José Israel Larqueta Herrera forma parte y quedó probado en tribunal. Y esto está sucediendo en este momento allá en Torre de Tribunales. Los implicados en la masacre de 9 policías en Zacajaque, Saltenango, por la estructura de narcotráfico supuestamente liderada por Guayocano, están escuchando por videoconferencia esta sentencia. Nosotros vamos a dar seguimiento en un momento cuando tengamos más datos y más imágenes para mostrarle. Mantenemos más. Y vamos ahora a noticias del mundo. El presidente de Turquía y el primer ministro de Japón llegaron a Paraguay luego de participar de la cumbre del G20 en Buenos Aires. Descubre los detalles escondidos de la naturaleza con los negros y colores perfectos. LG OLED TV presenta. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, recibió el domingo a su par de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que llegó procedente de Buenos Aires tras la cumbre del G20. Ambos mandatarios se comprometieron a firmar un acuerdo para combatir el terrorismo y el crimen transnacional, según el ministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni. En el campo económico y comercial, el presidente de Turquía ha solicitado que avancemos en el acuerdo de protección recíproca de inversiones y en el acuerdo de exoneración de doble imposición, de tal manera a que puedan arribar inversiones turcas al Paraguay. Los lazos entre Paraguay y Turquía se estrecharon significativamente desde septiembre pasado, cuando Abdo resolvió mudar de nuevo la embajada paraguaya a Tel Aviv, en contradicción con la decisión de su antecesor Horacio Cartes de trasladarla a Jerusalén en mayo, siguiendo la línea de Estados Unidos. Israel retiró como represalia su embajada de Asunción, mientras que Turquía anunció la apertura de una sede permanente que inauguró oficialmente Erdogan. Otro mandatario que visitó Paraguay el domingo fue Shinzo Abe, primer ministro de Japón. Durante su visita a relámpago, anunció una donación por valor de 26 millones de dólares para la construcción de una draga que garantice la navegabilidad del río Paraguay. El presidente paraguayo fue invitado a visitar Japón en 2019 para conmemorar 100 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Descubre los detalles escondidos de la naturaleza con los negros y colores perfectos. LG OLED TV presentó. Regresamos en breve con más información. Gracias por estar con nosotros. Centros asistenciales corren peligro de corte de luz por facturas sin pagar. ¿Qué hospitales están en riesgo? Le vamos a contar cuando regresemos. Adelantábamos en el corte comercial, 9 hospitales podrían ser afectados con el corte de la energía eléctrica por falta de pago. La deuda de centros asistenciales asciende a 1.6 millones de quetzales, aunque algunos aseguran que ya saldaron la deuda. Energuate notificó a 9 hospitales sobre el proceso de corte de la energía eléctrica debido a que llevan más de 2 meses sin pagar las facturas.
10 centros hospitalarios más tienen pagos pendientes, lo que suma una deuda de 1.6 millones de quetzales. También varias áreas de salud aparecen con una deuda por el pago de la electricidad, la cual asciende a 2 millones de quetzales. Personal de los hospitales con aparente retraso en los pagos aseguran que los datos de Energuate no están actualizados y que ya cancelaron algunas facturas, aunque se quejan del servicio. Otros aceptan que aún deben octubre y noviembre, pero que dependen de las transferencias presupuestarias del Ministerio de Finanzas. Sí es fundamental la luz y estamos conscientes de eso y por eso estamos haciendo las gestiones para poder pagarle a Energuate, pero nosotros estamos en el compromiso de poder solventar lo más pronto posible. Dependemos de la cuota que apruebe Finanzas, puede ser a mediados de mes. Si Finanzas nos apoya, pues se le pagaría a mediados de mes. De las 4:30 de la tarde para las 10:30 no se puede usar la energía eléctrica porque baja voltaje. Entonces los aparatos de rayos X y otro tipo de exámenes no se pueden realizar. Nosotros estamos al día. Energuate ha enviado notificaciones al Ministerio de Salud. La última del 15 de noviembre detalla que según el artículo 50 de la Ley General de Electricidad, tienen facultad para cortar el suministro de energía eléctrica cuando se esté pendiente de pago dos o más facturas, por lo que de no cancelar la totalidad de la deuda, se cortará el servicio. Hasta la tarde de este lunes, Energuate no registraba un cambio en la deuda reportada a los congresistas. De acuerdo con el vocero de la empresa, Maynora Mezquita, el sistema no ha registrado el acreditamiento de estos recursos. El viceministro de Hospitales dijo que había un error de comunicación con la distribuidora y que las facturas ya estaban canceladas. No hay atrasos más allá de 2 meses, que es lo que generalmente se tardan en que llega una factura y no se ha pagado la anterior, entonces hay un periodo pequeño donde se acumulan 2 facturas. Los diputados de la Comisión de Salud pidieron actualizar los datos de la deuda para que se realicen convenios de pago. Creen que de cortarse la energía eléctrica podría afectar a pacientes, principalmente a aquellos que dependen de máquinas para no morir. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. Y mientras las bibliotecas tienden a cerrar a nivel mundial, Finlandia apuesta por ellas. Invirtió casi 100 millones de euros en una ultramoderna con robots, impresoras 3D y estudio de música. Finlandia es reconocida mundialmente por su nivel educativo. Alimentando esa fama y como festejo por su centenario, el país más alfabetizado del planeta estrenará una biblioteca central ultramoderna, con robots, impresoras 3D y donde se alienta el ruido. Tras 20 años de planeamiento, el 5 de diciembre abrirá sus puertas Odi, Oda en finés, que contará con 100.000 volúmenes y espera recibir unos 10.000 visitantes por día. Odi da una idea moderna de lo que significa ser una biblioteca. Es una casa de la literatura, pero también una casa de la tecnología, de la música, del cine y una casa de la Unión Europea. Creo que todo eso combinado se asocia a la idea de esperanza y progreso. La biblioteca tiene estudios de música, salas de montaje de películas, cine, impresoras 3D y cortadoras láser, con acceso totalmente gratuito. Habrá zonas de silencio, pero también un loft especial para reuniones en donde se incentivará el ruido y el desorden para alentar la creación. No habrá una división entre las zonas de adultos y las infantiles. El ruido que los niños traen a este piso es ruido positivo. Oímos el futuro y disfrutamos que tendremos literatura para niños y adultos en el mismo piso, sin paredes de por medio. La acústica en este piso ha sido realmente muy bien planeada. Un ejército de robots se encargará del traslado interno de libros, funcionando como carritos que los llevarán a la sección adecuada, donde serán relevados por el personal. Es la primera vez que se utiliza la conducción autónoma en una biblioteca pública. Las bibliotecas de Helsinki son el segundo servicio público mejor puntuado del país. El proyecto de 98 millones de euros encontró poca resistencia en una población que sufrió severos recortes económicos en los últimos años. Y ahora que estamos de regreso, nos vamos directo a la redacción de Prensa Libre para ver qué nos tienen mañana.
Le deseo un feliz inicio de semana y también de temporada navideña y le presento algunos de los temas más importantes de nuestra edición impresa de este martes. El Congreso ha tenido tiempo para cocinar iniciativas contra la libertad de expresión o dedicadas a debilitar a opositores, pero no han tenido tiempo para aprobar el crédito destinado a combatir la desnutrición infantil. Es probable que en las sesiones extraordinarias traten el tema. Los tambores de campaña ya se oyen. Ya hay 4 binomios que buscarán la presidencia. Vienen otros 7 en camino. Le presentamos una síntesis de las propuestas de los primeros lanzamientos. Y comienza la serie de cocina navideña de la sección Buena Vida. 6 recetas tradicionales los martes y miércoles. Mañana, 4 de diciembre, los tamales colorados. Esto y mucho más en su ejemplar impreso de Prensa Libre. Adquiéralo, mejor aún su suscripción y recuerde que aquí en Prensa Libre siempre estamos para servirle a usted. Y ahora vamos a hablar de tradiciones. Las granadas están cargadas de luces, de colores y el estallido de las tradicionales varitas. Hoy nos acercamos a los juegos pirotécnicos guatemaltecos. A todas las personas reunidas acá, importante es mencionar que la pirotecnia juega un rol muy especial en las fiestas patronales. En este acercamiento conoceremos la pirotecnia y cómo esta es un homenaje a la patrona de la localidad. En la región de Zacatepeques existen muchas manifestaciones de fe que forman parte importante de una expresión popular que se muestra a través del arte y la cultura. Y dentro del arte existe la pirotecnia. Por medio de una acción es el objetivo del programa 21 días de dar felicidad, el cual por 5º año consecutivo realiza Prensa Libre junto a sus lectores. Este programa busca que las personas mejoren como seres humanos. De ahí parte esta primera historia del 2018, pues Marian de León llevó ayuda a doña Dora Herrera, que vive sola y en medio de condiciones de pobreza. Este es el trabajo del periodista Álvaro González. En esta ocasión vine a la casa de doña Dorita, conocí su casa por medio de fotos y realmente me comentaron que ella estaba muy necesitada de ciertas cosas. Doña Dorita vive acá en una aldea de Freijanes, Lo de Diegues. Ella tiene 90 años, vive sola. Yo le compartí la historia a mi familia y ellos me apoyaron comprando víveres y una cama para ella. Desde pequeña a mí me inculcaron que hay que respetar y apoyar a los adultos mayores, por lo que me surgieron las ganas para pues ayudarla. Y simplemente solo quiero que ella se sienta feliz, se sienta querida, y ese es mi pues objetivo principal.
En estos 21 días de dar felicidad, quise compartir el valor de la empatía y la generosidad. Los motivo a que ayuden a estas personas, que compartan un buen rato con ellos, que sean agradecidos si todavía tienen a sus abuelitos o abuelas.